El rol de la Universidad de Magallanes en su aporte al diagnóstico del COVID-19 en la región fue destacado por el presidente Sebastián Piñera en su nueva visita a Magallanes. El mandatario recorrió las instalaciones del Centro Asistencial Docente y de Investigación, CADIUMAC, acompañado del ministro de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, Andrés Kub. El presidente Piñera fue recibido por el prorector José Maripane y el vicerrector de vinculación con el medio Manuel Manríquez, quienes expusieron el trabajo realizado por la Casa de Estudios Regional durante estos meses de emergencia sanitaria. Bueno, estamos en este centro asistencial docente y de investigación. Es el primer centro universitario que se unió a la red de centros que nos han permitido poder testear a casi dos millones de personas con test PCR lo cual significa que uno de cada diez chilenos ha tenido su test PCR y nos coloca a la vanguardia, no solamente en América Latina, sino que entre los mejores países del mundo. El ministro Cub también valoró el trabajo del laboratorio y su equipo de profesionales, quienes han realizado a la fecha más del 60% de los exámenes de diagnóstico de COVID-19 en Magallanes. Contentos porque estamos siendo testigos de cómo un laboratorio de PCR surge contribuye a la región. Este fue el primer eh, centro de los laboratorios asociado a la red de universidades que comenzó a funcionar en Chile el 30 de marzo. A la fecha, este centro ha realizado más del 60% de los test diagnósticos de la región, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la comunidad científica se, eh, se, se aboca temporalmente entonces a combatir también esta epidemia. El jefe de Estado señaló que con el CADI-UMAC se dio un gran salto adelante. Y este centro ha hecho un aporte muy significativo porque antes las muestras tenían que ir a Santiago, tomaba mucho tiempo, se demoraba la identificación del presunto infectado y por tanto se demoraba su aislamiento. Con este centro dimos un gran salto adelante. En este salto adelante, el ministro de Ciencia se refirió a otros proyectos y estudios que desarrollan investigadores e investigadoras de la UMAC. Hemos podido. También eh, conversar sobre algunas terapias experimentales que se están desarrollando acá, como el plasma convaleciente. Y otras cosas importantes, por ejemplo, cómo hemos sido capaces de trazar el origen del virus que hoy día circula en la región de Magallanes. Y eso también gracias no solamente a los test de PCR y diagnóstico, no solamente a las terapias experimentales, sino que también a la capacidad de análisis genómico, de saber cuál es la secuencia genómica, las instrucciones de este virus que nos permiten saber de dónde viene. Cómo ha ido cambiando y cómo esos cambios se relacionan con potenciales cambios en cómo se contagia el virus en la población. Por lo tanto, nuestros agradecimientos a la comunidad científica, a la comunidad científica de Magallanes. Desde la Universidad de Magallanes reiteraron su compromiso con la región y el país, en este caso, desde la contribución al análisis e investigación del COVID-19. Es una gran contribución para. Para la región. Y este es un trabajo conjunto. La idea surge en el Ministerio de Ciencia, pero cuenta con el apoyo de la CEREMI de Salud, de la Dirección de Salud Regional, de la Intendencia, el apoyo del Gobierno Regional. Los CORE también contribuyeron muchísimo con recursos para que esto se pueda llevar adelante. Así que es felizmente una gran iniciativa regional que nos ha permitido estar a la vanguardia en las, en las mediciones de, de, del PCR.